qué gusto de saludarles y tenerlos aquí una vez más en mi cocina. Hoy vamos a preparar un rico cheesecake sin horno. Va a estar delicioso. Me gustaría que me acompañaras en esta rica y emocionante receta. Nuestros ingredientes, recuerda que siempre los vas a encontrar en tu pantalla. Para esta rica receta vamos a necesitar un molde desmontable, que es este. El mío es de 27 centímetros, perdón, lo tengo un poco manchadito, pero no se le ha podido quitar la manchita. Es de 27 centímetros, es por eso que tú puedes ver aquí pues lo que vamos a necesitar, pero en cantidades un poquito más grandes, porque mi molde es grande. Entonces observas aquí 4 paquetes de galletas Marías, 2 barritas de mantequilla, 3 quesos crema, tenemos aquí frutos rojos para su decoración, 2 latas de leche condensada, 2 de media crema, tenemos 2 cucharadas de vainilla, tenemos 1 cuartito de tacita de limón, y para que esté firme nuestro cheesecake, yo tengo aquí agar agar, o si tú no tienes agar agar, puedes conseguir grenetina natural o gelatina sin sabor. De hecho, de estas van a ser 2 cucharaditas soperas. Pues, ¿qué les parece si ponemos manos a la receta? Pues bien, como también vamos a preparar la mermelada, tengo aquí en esta cazuelita una cajita de blueberries de 170 gramos, como esta. 170 gramos, ya está ahí, y le vamos a colocar son 3 cuartos de taza de azúcar, y le vamos a colocar 3 cucharaditas de agua. Ahí está. Vamos a empezar a batir. Vamos a tapar y a dejar que empiece a prepararse la mermeladita para que se deshagan los frutitos. Y regresamos ahorita aquí con la mermelada. Es lo primero que vamos a hacer, porque con esto lo vamos a decorar y necesitamos que se enfríe. Sí, tenemos que estar meneando constantemente para que no se vaya a pegar. Y estarla checando igual constantemente. Lo voy a tapar para que hierva y esté un poquito más rápido nuestra rica mermelada. Revisando nuestra mermelada, se puede decir que nuestra mermelada ya está lista. Duran menos de 5 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla en un molde aparte para que se vaya enfriando y podamos vertirla sobre nuestro cheesecake. Aquí nuestra mermelada está muy caliente, lo cual te recomiendo que lo pongas en un frasquito de cristal, porque si lo haces en un molde de plástico ya le sueltan muchos químicos, al menos que sea de Tupperware, parece ser que ese no suelta químicos, pero aún así yo prefiero hacerlo en este moldecito de cristal, donde va a quedar ahí enfriándose por unos momentitos más mientras está listo nuestro rico cheesecake. Pues bien, para continuar con esta rica receta, vamos a colocar nuestras galletas Marías en la licuadora y le voy a dar una partidita para que no entren enteras y no haya tanto problema al momento de moler. Lo podemos hacer poco a poco para no darle tanto trabajo a nuestra licuadora. Thank you.
Para la base de nuestro cheesecake, vamos a incorporar la mantequilla a temperatura ambiente en nuestro recipiente para hacer una tipo masita. La vaciamos y vamos a empezar a batir. Si no te quieres ensuciar tus manos, puedes utilizar unos guantes. Y si lo quieres hacer con las manos así como yo directamente, pues tienen que estar muy bien lavaditas. Pues ya que disolvimos muy bien la mantequilla con nuestras galletitas, ahora lo pasamos a nuestro molde, lo esparcimos por todo el área y vamos a presionar bien, ya quedó. Si tú giras tu molde y ves que no se cae tu basecita, señal que ya está lista, la podemos dejar aquí y continuamos con el resto. Muy bien, ahora este molde se va directamente al congelador para que tenga una consistencia mucho más firme. Y para continuar con nuestra receta, vamos a poner en una licuadora nuestro queso crema. Ponemos 2 y ponemos 3 y voy a poner 4 barritas de queso. Vamos a poner la leche condensada. La media crema. Bien, para continuar con nuestra receta, tenemos aquí 5 cucharaditas de agua bien fría, y para que nuestro cheesecake quede con una consistencia pues algo resistente, vamos a agregarle, como les comenté al principio, 2 cucharaditas de agar agar. Aquí está. Si tú no tienes agar agar, no te preocupes, como te comenté, puedes utilizar grenetina. Wow, miren, ya está cuajando. Esto es al instante y lo vamos a vaciar de inmediato a nuestra licuadora. Wow, rapidito. Y le va a dar una consistencia extraordinaria a nuestro cheesecake. Muy bien, ya quedó todo batidito. Ahora lo vamos a vertir. Wow, ahora sí lo llené, siempre me queda bajito, miren, ahora sí me quedó llenito. Muy bien, ahora le damos unos pequeños golpecitos para que todo se integre. Y
Excelente. Ahora lo vamos a llevar al congelador un ratito para que agarre una rica y bonita consistencia. Y bien, pues ya tenemos aquí nuestro rico cheesecake. Ahora le vamos a poner una mermelada que preparamos. Ahora la vamos a empezar a decorar. Pues así es como quedó nuestro rico cheesecake del día de hoy. Espero que les haya gustado esta receta. Los invito a prepararla. Es muy sencilla, muy fácil. Sí estuvo como unas 5 horas en el refrigerador para que quedara la consistencia que se necesita. Pero se ve delicioso. Que prepares esta receta. Gracias a las personas que ya están en este canal, y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, es completamente gratis. Por favor, si te gustó el video, dale like a la campanita para que suene, y like al video, perdón. Recuerda que estamos aquí cocinando fácil y rico. Los espero en una receta más.